¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a Gran Vía. Arrancamos este martes abriendo nuestro espacio de sexología, recordando un año más que Vuelva a es solidaria y con propuestas culturales que no se pueden perder. Enseguida entramos en contenidos y os contamos mucho más, pero antes vamos con los titulares del día. Esta tarde en Gran Vía abrimos nuestro espacio de sexología. Nuestra experta María Garcés arroja luz sobre las disfunciones sexuales masculinas y cómo tratarlas. ¡No te lo pierdas! Arranca la quinta edición de la campaña Huelva es solidaria, una nueva oportunidad para buscar un centro colaborador, dejar allí un juguete nuevo y no violento y convertirnos en rey mago. ¿Te sumas? La Casa Colón acoge el próximo 23 de diciembre el concierto Rocío Sinfónico, una iniciativa de la Orquesta Colombina Nubense y el Coro Joven de la Hermandad del Rocío de Huelva. Paco Millán, Ángeles Vargas o María Ángeles Cruzado serán algunos de los protagonistas. Y enseguida ampliaremos todos estos asuntos, pero antes vamos a saludar a nuestro Adolfo Zarandieta, que no deja de sorprendernos y se ha marcado como reto calzarse los patines y comprobar si ha mejorado con respecto al año anterior en cuanto a sus destrezas sobre patinaje sobre hielo. ¿Verdad, Adolfo? Buenas tardes, compi. He depurado mi técnica. Muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes a todos. Ya sabes que me encantan las emociones fuertes. Bueno,. Te saludo desde la plaza del antiguo estadio. Ya sabes, Pilar, que nuestra ciudad se consolida como una de las capitales españolas de la Navidad, con más de 200 actividades, con una iluminación espectacular, con mercados navideños y con propuestas tan divertidas, tan familiares y tan navideñas como una tarde de patinaje. Vuelve la pista de hielo. En la barriada de Isla Chica, aquí se encuentra para hacer las delicias de los pequeños y no tan pequeños. Hoy la visitamos para pasar una tarde divertida. para conocer todos los secretos, por ejemplo, cómo se mantiene esta superficie helada. Porque hace frío, pero hombre, no tanto. Ahora mismo unos 15 grados en la capital. Enseguida se lo vamos a contar. Vamos a conocer las medidas de seguridad. Y por supuesto, querida Pilar, te voy a deleitar con mi estirazo patinando eh, con todos estos pequeños, estas familias que ya están pasando esta tarde de Navidad, de vacaciones para muchos en Huelva, en Isla Chica. La vivimos con ellos en directo en Gran Vía, en Huelva Televisión. Pues enseguida eh, regresamos contigo a esa pista de hielo en Isla Chica, Adolfo. Y prepárate, ponte las pilas que te vamos a poner nota, ¿eh? Así que dale, dale caña, compañero. <laughs> Y nosotros continuamos, ya lo saben, señores, en nuestra sección de sexología saludando a la experta María Garcés. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. <laughs> Bueno, María, te cuento, ¿eh? porque el frío de los sí. últimos días eh, nos ha llevado a preguntarnos qué puede afectar al libido uh -huh. sexual y, en concreto, vamos a aprovechar uh -huh. que estás aquí para que arrojen un poco de luz sobre las disfunciones sexuales masculinas. Sí. A ver qué nos puedes contar un poco. Pues vamos a empezar un poco definiendo qué son las disfunciones. O contextualizando ¿no? un poco, ¿verdad? Claro. ¿no? Eh, las disfunciones serían alteraciones en alguna de las fases de la respuesta sexual. Uh -huh. Según los primeros investigadores, Helen Singer, Kaplan y demás, eh, eh, había varias fases, como serían el deseo, la excitación, el orgasmo. Y habría alguna alteración en esas fases. Uh -huh. También hay otro grupo más que serían los trastornos eh, que producen dolor, que se manifiestan por dolor a la hora de mantener relaciones. Uh -huh. Entonces, en cada uno de estos, de estos trastornos o de estos, de estos trastornos en cada fase se encontraría los que conocemos, como por ejemplo el deseo sexual hipoactivo o falta de deseo sexual, eh, la disfunción eréctil, uh -huh. la eyaculación precoz. O la dispareunia, que también se produce en hombres, el, el dolor a, a la hora de mantener relaciones sexuales. Uh -huh. ¿Vale? Las y más estas... comunes son la disfunción eréctil, ¿no? Sí, de, sí, sí y eyaculación la eyaculación precoz. Uh -huh. Uh -huh. Aunque, como creo que ya lo dijimos en algún momento, en otros programas también se está viendo mucho la falta de deseo sexual en, en hombres. Uh -huh. Y una que está ahí, como que no se habla mucho, pero también existe la eyaculación retardada, que hace unos días hice una story sobre esto. Uh -huh. eh, y nada, eso, eh, recapitulando el tema de las disfunciones, ah. es una alteración que hace que tus relaciones no sean todo lo satisfactorias o no sean nada satisfactorias. Uh -huh. ¿Y cuáles son las causas de estas patologías, María? Bueno, pues eh, podríamos dividirlas, eh, así siendo un poco simplistas, uh -huh. en, en orgánicas o, o psicológicas. Entonces. Eh, lo que se suele hacer normalmente es derivar a un urólogo, en uh -huh. el caso de los hombres, eh, para que descarten enfermedades físicas, porque las disfunciones sexuales pueden ser trastornos centinelas. ¿Eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir. <laughs> que eh, la um, causa orgánica uh -huh. eh, o la enfermedad que está produciendo la disfunción sería como un síntoma, digamos. Uh -huh un síntoma de otra cosa la consecuencia no exacto uh -huh. eh, un síntoma de, de otra enfermedad como por ejemplo un problema cardiovascular una diabetes uh -huh. y otro otras enfermedades que nada tienen renal, que ver con eh, que supuestamente no tienen que ver uh -huh. pero por ejemplo eh, la erección es, es sangre no es, es llevar sangre a, al órgano que es el pene si tu riego sanguíneo no es el adecuado o hay algún problema un trombo, una arteriosclerosis, ¿no? O que la, las arterias se van haciendo cada vez más, más pequeñitas y la sangre pasa más, más lentamente. Lógicamente, ese órgano se va a ver afectado y no va a tener la misma erección que, que una persona con sus arterias uh -huh. estupendas. Uh -huh. ¿La eyaculación precoz también puede tener una causa orgánica, María? También podría tenerla. Uh -huh. ¿Y suele ser lo más, lo más común? A ver, depende, depende. Eh, hay estudios que te podría decir ahora mismo que tengo aquí, como sabéis, la chuletilla. <laughs> eh, vale, dice que a partir de los 60 años vale, se vería aumentada la frecuencia y la intensidad. Pero ¿qué pasa? Que también se ve en, en gente más joven. Uh -huh. Entonces normalmente mandamos, a, como he dicho, al urólogo para descartar las causas orgánicas pero normalmente en gente menor de eso, de 50, 60 años, la causa psicológica es la que, la que suele uh -huh. ser... Eso, la causa. Esta mañana que me mandabas tú los posts de tu, de tu uh -huh. blog, María estaba ahí vistiendo para documentarme uh -huh. eh, un poquito un dato sí. en cuanto a disfunción eréctil. Uh -huh. eh, el 19% son hombres de entre 25 y 75 Resultante. años. Eh, en España, uh -huh. eh, María, y en casos conforme va aumentando la edad, aumenta. Aumenta, claro. Hay gente que se lo toma como un problema, porque eh, en todos los trastornos mentales, porque esto también entraría dentro de, de ese gran manual que es el DSM, uh -huh. como trastornos sexuales, eh, hay un epígrafe que dice que si para ti, eh, si eh, te produce un malestar clínicamente significativo a nivel personal, eh, social, eh, laboral, eh, si está dañando algunos o, o todos estos estos ámbitos esto lo tenemos esto es un problema Ajá. ¿vale? si para ti no es ningún problema pues a mí me da igual. pues no pasa absolutamente nada hay gente que si sí se lo toma como un problema y busca ayuda ya sea en médicos ya sea en sexólogos uh -huh. y se trata Uh -huh. María, y una vez que está descartado que uh -huh. no se trata de una patología sí. orgánica, uh -huh. eh, ¿cómo se trabaja en consulta este tipo de patologías? Vale. lo primero tenemos que saber la historia de la persona, Ajá. porque aquí influye muchísimas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo aprendió esta persona? Hay cosas relacionadas sobre el sexo, ¿no? Eh, ¿Qué educación sexual tiene? ¿Te conoces físicamente? ¿Cuáles han sido tus experiencias? ¿Ha habido experiencias traumáticas o no? Porque hay muchos casos que puede ser por un abuso sexual, como hemos dicho, o um, por miedos a, al embarazo de la pareja, uh -huh. a, la, um, a la intimidad. Hay muchísima variable que puede estar afectando a esta historia. Uh -huh. O, mira, que puede pasar también que de un hecho aislado se cree el círculo vicioso de las disfunciones. Y eso sí me que ha pasado, te explico, me ha pasado una vez. Y ya en mi cabeza me he montado una película como que ya soy un inútil o soy una inútil y ya no voy a poder, esto va, va a pasarme siempre, entonces ya esta es súper poderosa. Uh -huh. La próxima vez voy a estar pendiente de mi rendimiento, voy a estar pendiente de si tengo erección o no tengo erección y voy a estar echando más cuenta a eso. Que a la situación, a la pareja que tengo, a las sensaciones eróticas, a qué es lo que siento realmente, uh -huh. y ahí se va a crear un caldo de cultivo para que te vuelva a pasar. Entonces estás como reafirmando, ¿ves? si es que, ni... si es que no. <laughs> Entonces, o sea, que las se opciones no son buenas. No, no son buenas, no son buenas. Pero claro, ¿qué haces tú antes? eso? Uh -huh. Y también todos esos mitos que, que tienen, en este caso que hablamos de hombre, ¿no? De, de da la talla o de, de queda bien, de. Uh -huh. Hemos evolucionado en ese sentido, no, nos hemos superado un bueno, poquito. No. Nada no, de nada, para ¿no? Nada. Para nada y todavía. Y bueno, pienso esto ya, ya es una opinión personal que con la autoexigencia que hay hoy en día uh -huh. en todos los niveles de perfección, cada vez queremos ser mejores, cada vez nos agobiamos más. Uh -huh. Tanto hombres como mujeres, cada vez nos agobiamos más y, y no eh, nos frustramos si todo no es perfecto, si todo no es fantástico. Que te puede salir una vez mal y no pasa absolutamente nada. Uh -huh. Pero ahora, como que no, tiene que ser perfecto, idílico. Uh -huh. María, ¿y en consulta uh -huh. eh, cuesta mucho tú que lo vives eh, día a uh -huh. día eh, reconocer que se tienen este tipo de, de problemas? Pues hace no mucho leí un artículo de uno de mis profesores del máster que decía que un hombre tardaba mmm, una media de 10 años uh -huh. en ir a, a pedir ayuda. Uh -huh. Tú imagínate en madre esos 10 años lo arraigadito que está el problema. Madre mía. Sí, sí. Aunque en mi, en mi experiencia personal, yo no tengo tampoco 30 años de, de experiencia o 40 años como este hombre, pero sí he visto que, que la cosa está cambiando, que a lo mejor te ha pasado una o dos veces, llevas meses con este problema, ya has ido al urólogo tal y cual, y te has dicho, mira, tú no tienes nada, y sí que acuden. Uh -huh. Yo lo he visto con, con menos tiempo, pero también. He tenido algún otro caso de, de una disfunción de, de, años, de larga, y años. años y años y, uh -huh. y tratarla después de eso, de 10 años o más. Y ¿da tu experiencia, María, uh -huh. ¿les cuesta más a los hombres acudir a consulta cuando tienen pareja uh -huh. o cuando están solteros? Pues hay mucha a ver, controversia con respecto a ellos, porque piensan muchos de ellos que sin pareja no se puede tratar, uh -huh. pero sí se puede, sí se puede. ¿Y por qué tienen esa concepción? Porque, claro, eh, mucha gente lee por Internet y en Internet está todo. Uh -huh. Entonces, la focalización sensorial y demás está planteado, tal como tú lo encuentras, para que se haga con una pareja. Uh -huh. Pero también se pueden hacer otro tipo de cosas, otro tipo de terapia con este tipo, con los solteros digamos. Uh -huh. Esas son patologías digamos arraigadas con uh -huh. eh, causas psicológicas eh, uh -huh. que guarda el paciente, uh -huh. pero yo apuntaba antes eh, el frío, por ejemplo un inhibidor sí. sexual, parece que en invierno queremos estar todos en la mantita y nos cuesta pues mucho no, más. no te creas que, que eso es así del todo Así del todo. Mm, no hace que esto perdure en el tiempo, aquí estamos hablando de cosas que se, que se mantienen no Ajá. es de... Pues hoy no tengo ganas y ya está, ¿no? Esto sería si hoy no tengo ganas o hoy, yo qué sé, eso, ¿no? Que hoy no tengo ganas, pero mañana a lo mejor sí, porque mañana a lo mejor ya no hace frío. Uh -huh. Esto es una cuestión de... Eh, generado como una aversión, como un miedo, como una obsesión, que cada vez que yo me vaya a, a enfrentar esta situación me va a pasar. Uh -huh. O no voy a querer, o me va a doler. O voy a eyacular antes de tiempo, o no voy a eyacular, como la, la eyaculación retardada, o no voy a tener erección. Uh -huh. Es una cosa que se repite. Uh -huh. O sea que tendríamos que discernir un poquito entre los factores que nos pueden uh -huh. inhibir el deseo sexual. Uh -huh. Por ejemplo, ya apuntaba el frío, pero imagino uh -huh. que tú has visto en consulta otros uh -huh. muchos y les habrás dado soluciones. Y por otro lado, esas patologías ya arraigadas que pueden ser como tú bien apuntas orgánicas o bien eh, psicológicas. Uh -huh. Y estamos hablando de dos cosas bien distintas, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Y qué recomiendas en esos, en esos casos, María? En los casos, a ver, lo primero siempre que vayan al médico. Ajá. Vamos a quitar una historia en plan, pues tienes una disfunción eréctil porque tienes menos testosterona de la que deberías de tener. Uh -huh. Entonces vas al médico, te regula tal y cual y venga, listo. Si eso ya te ha causado, porque también puede pasar que tenga un inicio eh, eh, orgánico, perdón, y una, un mantenimiento psicógeno, uh -huh. porque aquí es, no es una cuestión de... Eh, me pasa por esto y sigue por eso, sino que aquí hay eh, factores precipitantes, predisponentes y, que man y mantenedores que <laughs> mantienen la situación. Que puede ser, pues, como digo, una baja testosterona, pero al no verme capaz, por mucho que, que te están regulando tus niveles hormonales, tú sigas con la historia. ¿Ya te has generado. Claro, tú sigas ahí en ese círculo ¿Esos vicioso, miedos? claro. Entonces tenemos que romper ese círculo. Y curiosamente, y esto es una cosa que yo al explicarla, eh, mucha gente se echa un poco las manos a la cabeza, sobre todo en el deseo y hipoactivo cuando vienen dos, dos personas, es que se prohíbe el coito. Entre la propia pareja. Sí, sí, se prohíbe el coito, porque el coito es lo que causa ansiedad. Si yo no rindo, si yo no puedo, si a mí me da como mantener relaciones... ¿Qué me está causando esa ansiedad o esa, eh, esa dificultad? El coito. Pues vamos a hacer otro tipo de cosas para que no esté tan. Eh, no sea, no esté tan centrado en la genitalidad, sino que la sexualidad. Son muchas más cosas. Uh -huh. Pero claro, eso no es una solución, ¿no? Manía. No es la solución, pero de momento se prohíbe el coito, se hacen ese tipo de, ejercicios. Este ejercicio. Ajá. Hasta que llegue el momento para que tú estés preparado para pa mantener las relaciones sexuales. Porque entiendo que, es que no te he entendido bien, eso es una pauta que da es el propio pauta, profesional, claro, claro. que no se autoimpone en la pareja. No, no, no. No, porque he no... entendido que, bueno, que una vez que a lo mejor tú te enfrentas a esta situación, desde, desde dentro de no, tu no. relación tú dices, pues oye. No, porque además te digo una cosa, cuando la gente tiene, o por lo menos en mi, en mi experiencia, cuando la persona tiene una disfunción, uh -huh. eh, lo que intenta es solucionarla por sí misma. Uh -huh. Y es poniéndose a prueba. Y falla. Y se pone a prueba. Y falla. Y se pone a prueba. Y esto se va Un bucle haciendo cada vez más gordo. Frustración. Uh -huh. Cada vez más gordo, cada vez más gordo hasta que ya uh -huh. llega a consulta. <laughs> ¿Qué casos más llamativos? Hablando de eso precisamente, María, uh -huh. eh, ¿has tenido que tratar en, en consulta? Uh -huh. A ver llamativo llamativo tampoco hay, hay historias la, las parafilias, no creo que nombramos el otro día sí sería un caso serían casos más llamativos pero uh -huh. dentro de las disfunciones sexuales son prácticamente similares uh -huh. y cómo a la hora de tratarlas uh -huh. eh, tienen... se hace mucha educación sexual ah, muchísima muchísima en las ambos pautas. casos uh -huh. Uh -huh. Y tarda mucho eh, una pareja en, en depende. reiniciar, digamos. Depende, depende. También de cómo sea la relación, porque muchas veces está bastante fastidiada. Uh -huh. Y hay que hacer también mucha terapia de pareja. Uh -huh. y Todo depende. En los casos que tú has tratado, por ejemplo, ¿cuánto uh -huh. tiempo, digamos, ha tardado la pareja en.? Es que he tenido casos que sí. a lo mejor han sido poco tiempo, porque, uh -huh. por ejemplo, vinieran de estar sometiéndose a un proceso de fertilidad. Uh -huh. ...que ha sido, vamos, causado por el estrés del proceso... ...o como años... ...porque venía... ...es que hay vari, dos maneras de entender esto... ...bueno, dos maneras de entenderlo... ...hay dos tipos de disfunciones... ...que son de origen primario y otras de origen secundario... ...las primarias serían las que son de toda la vida... ...tú no has podido mantener... ...o no has tenido una relación sexual... ...por ejemplo... ...nunca has podido mantener la erección... ...o uh -huh. no has conseguido tenerla nunca... Eh, ...o por ejemplo... Eh, siempre has eyaculado antes de tiempo o antes de que tú lo quisieras. Y otras son las de, yo sabía controlar mi eyaculación, pero ahora, por H, por B, que se descubre a lo largo de la terapia, no, no puedo controlarla. Uh -huh. O antes tenía erección y ahora, a partir de X, pues ya no la tengo. Uh -huh. Siempre es muy conocido por todo el mundo el tema de la eyaculación precoz. Es uh -huh. una de las disfunciones quizás así más eh, usuales. Uh -huh. Sin embargo, también hablando de eyaculación, hay personas, hay hombres eh, que no logran eh, uh -huh. eyacular y eso para la pareja también es frustrante. Uh -huh. María, muchas veces cuando pensamos tú no te esperas, que a lo mejor es por, oh, claro, frustrante, oh, e incómodo, exactamente, porque lo que lo que yo he leído y tal es que estos hombres no consiguen. La eyaculación con una estimulación constante de 30 a 45 minutos. Uh -huh. Estimulación constante, ojo. Que un hombre tiene una media de respuesta de 2-4 minutos. De estimulación constante. Mm, en grupos, a lo mejor así distendidos, de amigos y demás, tú dices esto y dices, ¡ay, qué estupendo! Sí, uh -huh. <laughs> sí, seguro. No, no, en absoluto. <laughs> cuando, eso puede ser. Claro, tú imagínate, una mujer, eh, cuando llega al orgasmo, su lubricación baja. Su lubricación se va perdiendo. Entonces, imagínate, está 40 minutos con, hasta que tu pareja llegue o no a, a eyacular. Uh -huh. Las molestias que puede generar, ¿no? Y también la frustración en el hombre de no saber qué le está pasando y no poder... Eh, uh -huh. ¿Y, ¿Y las causas serían las mismas, María, de la eyaculación precoz a esta eyaculación? Que no se dieran uh -huh. un término, algún nombre o un... Retardada. Retardada. <laughs> ¿Existen, o sea, son las mismas uh -huh. causas de una y otra Suelen ser las mismas causas. Dep ya, es que aquí en psicología todo depende. Depende, <laughs> depende. Eh, muchas veces y esto también pasaría con otras disfunciones. Sí, bueno, sí, sería algo similar. Eh, la manera de encontrar la satisfacción eh, de otra manera que no sea coital, eh, las sensaciones que produciría o la, sí, la manera de buscarlo sería mucho más intensa. Que, que la que se produce a través del coito. Aquí podríamos meter también el satisfacer que hablamos el otro día <laughs> que eh, ayuda externa, ¿no? Ay, no, no, ¿no? No, no, como ayuda externa, sino que si tú eh, tienes mucha estimulación eh, fuera de tus relaciones sexuales coitales, o sea, que sería cuando una causa. Tú te pongas a mantener relaciones sexuales coitales, vas a decir va a tener un nivel de <laughs> claro de exigencia brutal. Claro, porque necesitas mucha más estimulación. Uh -huh. O sea, que ojo, ¿no? Con el, ojo, ojo, con con el lo... Satisfacer, con, <laughs> con las películas para adultos y con muchas otras cosas que ponen como listo muy alto. Uh -huh. Oye, María, y ante esos factores que pueden ser inhibidores de la uh -huh. libido, uh -huh. ¿qué aconsejarías en consulta para, uh -huh. para activar el deseo sexual? A ver, eh, para empezar, trabajaríamos con las expectativas. Ajá. Ya esto más, trayéndonos la terapia psicológica, mmm, vamos a decir, más en corriente o pura y dura. Sí. Eh, Bajar las expectativas, porque. No todo es fantástico, no todo es mmm, vivir los mundos de Yuppie, vivir uh -huh. una película, que eh, y sobre todo ya volviendo a, a la sexología, una focalización sensorial, la focalización sensorial sería eh, volver al cuerpo, sentir otro tipo de, de estimulación que no, no todo es eh, fuegos artificiales, uh -huh. sí, ese orgasmo idealizado quizás, uh -huh. no, mucha claro. Ocasiones hay vida más allá. Vida poco, más allá ¿no? del orgasmo. ¿Y hay, hay, re... hay satisfacción más allá. De... Hay que redescubrirse. Uh -huh. Y tú te encuentras que hay un choque eh, de expectativas en, en la propia pareja, porque imagino que normalmente lo que tú tratas son parejas, ¿no María? ¿O suelen ir las personas, las personas individualmente? Son, sí, sí individualmente también vienen. ¿eh? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. ¿Y es difícil? Bueno, cuando la persona viene ya viene muy conciencia. En sexología no es tanto como en psicología que... Que traen otra mentalidad. Uh -huh. en, en sexología es, vamos a por todo. Uh -huh. Bueno, pues recapitulando entonces, para que quienes se no sigan desde casa lo tengan un poquito más claro. María, conclusiones. Uh -huh. Ante las disfunciones sexuales, ¿qué hacer? Primero. Primero, en el caso de los hombres, ir al urólogo uh -huh. Después, si sí, ya descartamos el, el componente orgánico. O, o, bueno, sí, orgánico, no solamente de hormonas, sino también de corazón, como hemos dicho, cardiovasculares, diabetes, eh, insuficiencia renal, un montón de historias. El tabaquismo y el alcohol, que se me ha olvidado decirlo, también influirían uh -huh. en, en la respuesta sexual, el consumo de drogas, todo ese tipo de historias influyen. Después de descartar todas estas historias, entonces buscamos. ...el ayuda o el asesoramiento de, de un profesional de la sexología, ¿no? De un profesional, y que se dejen de uh -huh. internet, ¿verdad? Y se dejen de internet, sí, sí, sobre todo que se dejen de internet. Consulta. Sí, sobre todo porque en internet puedes tener un cáncer de sida, si quieres... Uh -huh. ...puedes tener cualquier enfermedad y mm, la mitad de las veces no va a ser lo que, lo que te digan ahí... Uh -huh. Pues ya lo sabemos, señores. Si se encuentran, si se han visto reflejados en alguna de estas historias, causas, eh, consecuencias uh -huh. que ha mencionado María, pues pónganse en manos de un profesional que seguro que les va a ayudar y que el problema será menor. María, recuerda dónde está tu consulta, por si alguien sí, pues... dice, bueno, pues me voy a animar y voy a ir a ver a María Garcés. Sí, pues yo estoy en el Molino, uh -huh. en la calle Santiago Apóstol, número 15. Y nada, ya digo que yo soy soy de las redes, me puedes encontrar tanto en, en, ah, en el Facebook, sí 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 estoy ahí, me pueden encontrar en Facebook, pueden pedir cita incluso a través de Facebook, eh, estoy en Instagram, yo publico a diario en ambos sitios. Y, y en YouTube también tengo varios vídeos, que esta semana quiero sacar precisamente un vídeo sobre la disfunción eréctil. O sea que, señores, si esta entrevista eh, les ha sabido a poco, estén pendientes de la nueva publicación en YouTube de, de María Arce, que seguro les va a ayudar y mucho. Oye María, tú eres una experta en sesología, pero sabes patinar. Pues mira, me lo estaba pensando. ¿Te, eh? ¿Te lo has pensado? Y a, y a, a la pista de patinaje, eh? Oye, pues Para no Para un poquito. Eso es que muy bueno, ¿verdad? Muchas veces también. Por supuesto, por supuesto. El estrés, fuera los estreses. Fuera el estrés, hay que desconectar. Oye, pues vente conmigo a Isla Chica, María Garcés, que ya verás cómo patina nuestro Adolfo Zarandieta, que ya seguro que está a pie de pista de hielo, Adolfo. Volvemos contigo, compi. ¿Qué tal el ambientillo por allí? Pues mira qué ambiente tan bueno, Pilar, precisamente. Estábamos hablando con José, uno de los responsables que te voy a presentar enseguida, del buen aspecto que presenta a esta hora de la tarde la pista de patinaje de Huelva, de Isla Chica, personas de todas las edades, ¿eh? hay además quien patina con mucha soltura. Hemos visto alguna que otra caída, ¿eh? pero bueno, lo normal. Pero en definitiva, bueno pues muchos onubenses que acuden a pasarlo bien, a patinar en familia, un plan formidable para conocer más sobre la pista de hielo. Hablamos con José. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Bueno, un año más haciendo las delicias de pequeños y mayores en la pista de patinaje de Huelva. Sí, un año más, aquí, como todos los años. Oye, cuéntame, porque esto a mí me, me resulta muy curioso. ¿Cómo es posible? Estamos a unos 15 grados, ¿cómo es posible que esta capa de hielo se mantenga? Pues esto se mantiene mediante unos motores, que estamos a menos 12 grados. ¿A menos 12 grados? Sí, el líquido que sale del motor. Ya un motor refrigerado, como un circuito cerrado y abierto, entonces es lo que mantiene la temperatura del hielo, que no como, se derrite. Como un gran frigorífico. ¿no? Exactamente. Qué bueno. Y eh, aproximadamente cuántas personas acuden en una tarde. Tenemos que decir que de momento solamente abrís por la tarde. Sí. Abrimos de 4 a 10 por la tarde y a partir de que dé de la fecha de, de fin de curso de... Este próximo fin de semana. Exactamente. Estaremos desde las 10 hasta las 2 y después de 4 a 11. Mucha nota en casa y ya sabía, tiene aquí un planazo para disfrutar en familia de la Navidad y de las vacaciones de los, de los más pequeños. Bueno, una vez que uno saca una ficha ahí, José, cuéntame, ¿qué ocurre? Pues mira, tiene que rodear la carpa. ¿Sí? Tenemos en, esa, en ese lado el acceso de entrada. ¿Sí? Se van quitando los zapatos y le entrega al compañero los zapatos para que le dé el número de patín. Aquí están las botas de, de todos los números, Exactamente. ¿no? Hasta el 47. Hasta el 47, perfecto. perfecto. Mira, que le tenemos los patines de color, para saber el tiempo de la media hora que tiene que estar cada persona que entra y le damos paso a la pista y ahí entonces entran a patinar y una vez que esté la media hora patinando, pues nosotros durante un micro decimos el color tal, ha finalizado y tiene que salir. Media hora patinando, sí, muy bien. Media hora. ¿Y cuánto cuesta media hora de patinar? 5 euros. 5 euros, pues, un precio maravilloso. Eh, media hora de patinaje que da tiempo suficiente como para ya uno adquirir cierta cierta soltura, ¿no? Exactamente. Además, tenemos la novedad de este año, o yo al menos no lo había visto, no lo había el año pasado, estos huevos sí. que ayudan a los patinadores principiantes, ¿no? Tenemos aquí el huevo Kinder. El huevo Kinder. Para los pequeños, para que empiecen a patinar y a aprender rápido y se puedan soltar más rápido de lo normal. Perfecto. Y algo muy importante, José, vamos a repasar las normas de seguridad para todo el mundo que vaya a acudir, por ejemplo, este fin de semana a patinar. Es obligatorio siempre llevar mangas largas y pantalones largos, siempre guante obligatorio, ¿vale? Y después eh, está prohibido correr, hacer el trenecito y más de tres personas, incluso hacer carreras. Perfecto, ¿eh? pues tomamos buena nota. Y ya una vez que te coloquen las botas, pues a patinar y a pasarlo bien. Exactamente. Perfecto. Yo me voy a... En un, en un ratito me voy, voy a dar el, el salto, me voy a colocar las botas. ¿Eh? José me ha dado algún que otro consejo en este tiempo. Así que con tu permiso en un ratito yo lo voy a intentar. Siempre. Sí, ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Pues enseguida estoy contigo, José. Voy a preguntar a la gente qué tal lo está pasando. ¿Te ya parece? Bien. Venga, pues enseguida regresamos para colocarme yo la, las botas y para... Eh, bueno, pues practicar un poco de patinaje, vamos a preguntarle a las familias cómo le están pasando, porque fíjense qué buen aspecto presenta. A ver, hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. Le veo con mucha soltura, le veo bien. No. ¿Cómo llevas tú de patinar? ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, ¿cómo, ¿Cómo lo llevas? A ver, cuéntame. Poco a poco. ¿Es la primera vez que patina sobre hielo, La, ¿La primera, primera vez? vez, sí. ¿Podrías hacernos una demostración sí. para que te veamos? Oh, no. ¿Hasta el fondo y volver? No, no, no sé. Sí. Un poco que ¿Cómo? te veamos. Yo te he visto muy bien. No, no, el de caí aquí, le va ¿Sí? un tombo. <laughs> bueno, no, 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 es para tanto, ¿eh? que yo lo he visto con, con, caí, con no. mucho manejo. Muchas gracias, ¿no? Pues, eh, pues, bueno, pues, bueno vamos, vamos a continuar hablando con más familia, ¿eh? los papis que están aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ven, venga conmigo. ¿Cómo te llamas? Alba. Alba, ¿cómo, ¿cómo llevas tú esto de patinar? ¿Se te da bien? Sí. Sí. ¿Lo estás pasando bien? Sí. Sí. A ver qué te veamos. ¿Tú si eres capaz de ir hasta el fondo y volver? Pero te va a ver mucha gente en casa, tienes que hacerlo muy bien. Sí. Y muy despacito, venga, adelante. Alba, ahí va Alba. Bueno, bueno, bueno. Fíjate, Pilar. Alba ¿Sí? lo hace de maravilla, ¿eh? Sí, señor, Alba, choca, choca. Genial. Bueno, estupendamente, ¿no? Sí. ¿Es la primera vez que patinas? No. ¿No? ¿Cuántas veces has patinado antes? Eh, muchas. Hombre, bueno, todavía que tiene experiencia. ¿eh? Entonces, claro, ahora lo entiendo. Alba, muchas gracias, pásalo muy bien. Sí. Bueno pues con esta imagen eh, nos vamos a quedar Pilar con los onubenses de todas las edades pasándolo bien en la pista de patinaje de Isla Chica en la plaza del antiguo estadio, ya lo sabe, a partir de este fin de semana también horario matinal, para aprovechar bien las vacaciones de los más pequeños, así vivimos la Navidad en Huelva y en la siguiente conexión me coloco los patines y a darlo todo. De verdad, te lo digo, estoy deseando verte. Eh, esa niña apuntaba a maneras, pero tú no vas a ser menos. Yo estoy convencida, sí, 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 sí. compi. Y además, vaya día nos ha regalado, ¿eh? Con el día que vivimos ayer, hoy está la tarde espectacular para acercarse hasta la Isla Chica y disfrutar. De esa pista de patinaje sobre hielo que podemos disfrutar durante todas las Navidades, señores. Vamos a hacer una pausa pequeñita para Publi y enseguida además regresamos con la campaña solidaria de juguetes, de recogida de juguetes. No se vayan.